Bi minutu itzeingo dugu, a ber jende gehiago hurbiltzen dan. Bueno, vale, a dos. Bueno, arratsaldeon, gusto handiz, orkestu behar dizuet, Arantzadi Zientzia Elkarteko Antropologia Saileko bikide, bilankide, Juan Gijo eta Jesus Roman, biak daramate momentu honetan Espainia osoan egiten ari den desobiraketa haundiena, izugarria baita, bereiek egiten ari dien lana. Sevillako kanposantuan da, bereiek kontatuko digute, Pikorrejan, eta bueno, mordo bat giza ezur atera dituzte, mordo bat giza banakoen ezurrak atera dituzte, oso konplexua da bereiek eramaten ari dien induzketa, eta berez izango da etorkizunerako erreferentzia bat. Os tengo el gusto de presentaros a dos compañeros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi del Departamento de Antropología. Son Juan Maguijo y Jesús Román. Los dos son los responsables de la exhumación más importante que se está llevando ahora a cabo en todo el Estado español. Es, sin duda, la exhumación más grande en volumen de cuerpos recuperados, en tiempo de trabajo y, sobre todo, en la complejidad de toda la exhumación. En este momento superan ya los 4.000 restos, los 4.000 personas, más de 4.000 individuos, y eso supone, por lo tanto, un número de una escala superior a todo lo demás. Ellos trabajan en otra liga. Nosotros, cuando exhumamos una fosa, exhumamos 5, 6, incluso podemos llegar a 50, pero nunca superamos las centenas o los millares como ellos tienen en este momento. Por lo tanto, va a ser un referente para el futuro y, desde luego, es una tarea que están haciendo con una profesionalidad que ahora mismo nos lo van a dejar bien claro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y, bueno, esperamos ser lo más claros y didácticos posible. Y al final, el turno de preguntas, intentaremos responder y si sabemos y si no sabemos, pues lo diremos así, que no lo sabemos. En cualquier fosa hay unos principios esenciales que, al menos en la intervención de Pikorreja, y bueno, y nosotros lo tenemos muy claro. Además, hay una ética, Aranzadi nos transmite una ética que no puedo olvidar, que la intervención se tiene que situar plenamente en el contexto de la reivindicación de los derechos humanos, porque estamos en un tema de desapariciones forzadas. Y no hay manera de olvidar a estas personas, a las víctimas, que tienen que ser el lugar central de la intervención. No tiene ningún sentido, carece de cualquier sentido, olvidar la finalidad de dar a los hijos una posibilidad de recuperar los restos de un padre, una madre, etcétera, pero estas personas tienen que ser el centro, el eje de todo el proceso de exhumación. En la fosa que estamos interviniendo, los familiares entran y justo en la puerta de entrada a la derecha, en la verja, están situando los retratos, las fotografías de las personas que buscan. Están siempre mirándonos para que no nos olvidemos, para que las personas que vienen de visita tampoco se olviden, que lo tengan siempre presente, que todas estas personas, mujeres, hombres, más hombres que mujeres, aproximadamente un 7% de mujeres y el resto son todos hombres, según los datos documentales, coincide más o menos con lo que se sabe de otras fosas de Andalucía, con historias terroríficas y que todavía nos cuentan hijos e hijas que existen todavía, a pesar de que hay personas y partidos políticos para los cuales la existencia de estas personas es realmente una molestia, porque siempre no tienen ningún tipo de excusa cuando un familiar, un hijo, pide el cuerpo de su padre, quiere recuperarlo, muestra su interés
en recuperar el cuerpo de la víctima que tiene en la fosa, o sea, por lo menos saber el paradero. Y por desgracia la democracia española no ha cumplido, y hay que decirlo así, ha llegado tarde. Entonces, lo que no puede restar en este momento es, no puede dejarse de lado la necesidad de aplicar intensidad en las intervenciones, intensidad y celeridad, porque se nos mueren las vinculaciones más directas con las víctimas. Sevilla, al igual que Andalucía, es el punto por donde comienza, se asesta el terrible golpe con el alzamiento, y se producen ejecuciones masivas. Estamos hablando de miles de personas. Bueno, yo voy a continuar. Lo que estamos viendo es la memoria en sí. La memoria no es nueva. Ya el franquismo hace su propia memoria, hace una memoria de una parte. Ahí tenemos el BOE, que publica la exhumación de los cuerpos, pero de una parte, no de todos. O en cada, conocemos también la causa general, ¿no? Una especie de investigación de todos los asesinatos que cometieron desde una parte. En cada pueblo, pues, existía el monumento a los caídos, se hacían las misas. Es decir, el proceso de recuperar la memoria no es nuevo. Todos los pueblos lo han hecho a lo largo de la historia. En el caso de Andalucía, lo más importante es en cuanto a legislación es la ley autonómica, la ley de 2017, que ahora está en peligro. Ha habido ruidos de sable de intentarla cambiar, de intentarla derribar, y es la que nos pone el marco legislativo a la hora de intervenir en todas las fosas en Andalucía. Y aparte, los protocolos, que no nos vamos a entretener mucho, protocolos que emanan desde contextos internacionales hasta contextos regionales o autonómicos. En la intervención ya he comentado que existen una serie de líneas troncales e irrenunciables. La primera, como ya a la que ya hemos hecho referencia, es las familias y las víctimas son el lugar central del proceso. Y hay que tenerlas en cuenta, aplicar una política informativa siempre, evidentemente, de acuerdo con la administración competente, en este caso, que es responsable de la intervención, que es el Ayuntamiento de Sevilla. Tenemos clarísima la defensa radical de la gestión pública. La gestión pública, porque supone, de alguna manera, una supervisión no solo de los derechos de las personas que reclaman la intervención, sino una supervisión del propio equipo técnico, al que no es que se obligue, es que se le requiere una justificación continua de los trabajos, o sea, una rendición de cuentas de cómo se transforma mes a mes el escenario de los trabajos. Y eso se hace público mediante informes mensuales colgados en la página de Ayuntamiento de Sevilla. Hay que decir que en este caso estamos abriendo la fosa, sobre todo por la gran lucha de familias y movimiento memorialista. Sin eso no sería posible. Pero afortunadamente se cuenta con el respaldo de una administración, en este caso Ayuntamiento de Sevilla, que coordina todo el proceso, que cuenta con el apoyo de otras administraciones, la Diputación de Sevilla, la Junta de Andalucía, que ha mantenido la aportación comprometida en 2018 antes de que se produjese el cambio político, y el Estado. Todo eso se gestó en 2019 en una licitación ambiciosa, donde incluso nosotros tuvimos que redactar un plan de igualdad, un plan de seguridad de uso de datos, todo eso. Y hay que decir que a nosotros nos parece fantástico eso. Se trata de un proceso público, de unos recursos públicos, y eso hay que fiscalizarlo de alguna manera.
Y hay que decir también que, afortunadamente, tenemos el asesoramiento imprescindible de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y de un montón de personas que amablemente nos soportan, enviamos información, pedimos ayuda, muchas veces nos consuelan. El día a día es terrible en el sentido de lo que esconde el subsuelo de la fosa, que no se aguardaba, no se esperaba la brutalidad que encierra la tierra en la fosa de Pico Reja. Otro punto esencial para que el funcionamiento correcto, para que todo funcione de forma engrasada, es la responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de favorecer el entendimiento en torno a la intervención por parte de distintos de opciones políticas, por parte de ayuntamiento, el diálogo con el mundo memorialista y nosotros ahí, actuar de la forma más responsable posible. Eso no supone que se obligue, o sea, que se pretenda uniformar ideológicamente a nadie, sino que cada cual, manteniendo sus ideas, en el proceso de sumación, se aporte sobre todo unidad, una cierta unidad, porque si no es imposible, si desde dentro del mundo memorialista, desde dentro de las intervenciones, se crea un enemigo, entonces sí que no puede avanzar la memoria, es imposible, ya tiene suficientes enemigos exteriores como para que nos creemos enemigos internos. Entonces, todo el proceso tiene que ser una continua responsabilidad, un continuo ejercicio de responsabilidad y lealtad institucional, etcétera. Y, por supuesto, el rigor científico en los trabajos de investigación y todo con humildad. Por supuesto que cuando hablamos muchas veces con los familiares les contamos lo que podemos saber. Hay cosas que hay que esperar un tiempo, pero siempre les pedimos disculpas por los posibles errores que podamos cometer. O sea, ese espíritu de humildad no puede perderse porque es la única manera de superar y de ver nuestra actuación de la forma más imparcial posible. La fosa de Sevilla, bueno, la intervención en Sevilla, el cómo se ha formado, se han conformado esos enterramientos, la violencia ejercida, hay que entenderla un poco en el marco de Andalucía. Debemos tener en cuenta que cuando se da el golpe de Estado, la matanza fundacional la realizan en Andalucía las tropas que vienen desde el Marruecos, desde el protectorado. La famosa columna de la muerte que trata Paco Espinosa en uno de sus libros. De ahí ese contexto de grandes fosas, en comparación con el norte, inclusive en comparación con la zona occidental de Andalucía. Hay una diferencia brutal entre una y otra. Es lo que tenemos en varios de estas provincias, tanto Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. Y lo hemos visto, pero también a través de los documentos y de las investigaciones que historiadores como Paco Espinosa o como José María García Márquez o Francisco Moreno, en el caso de Cádiz, por ejemplo, José Luis Gutiérrez Molina o Alicia Domínguez, o en el caso de Málaga, pues Barranquero Teixeira y Lucía Prieto, junto con Andrés. Ahí está la base documental de lo que fue la gran matanza fundacional, de cómo entraron y cómo fueron aniquilando sistemáticamente y cómo nos encontramos las grandes fosas. En el caso de Málaga, a lo mejor era un caso especial, porque Málaga no se toma hasta el año 37, pero formó parte de las grandes fosas de Andalucía. En este caso, como estáis viendo, en Málaga o Cádiz, que se está interviniendo, queda una última campaña este año para finalizar. Una fosa que está muy tocada. A lo largo de los años se han ido haciendo construcciones que han roto el estrato donde estaban enterrados los cuerpos. O en el caso de Córdoba, una primera intervención en 2019 y hasta ahora. En 2019 se hizo una primera intervención arqueológica. Previamente, en el año 2008, se negó a Aranzadi la intervención en la fosa a petición de un familiar que quería recuperar un cuerpo en el cementerio de la Salud.
En Córdoba la situación es compleja, son dos cementerios enormes. Y ahí, en 2018, se hizo un estudio documental que probó que había fosas destruidas. Y una parte destruidas se destruyeron en la etapa democrática, evidentemente sin intención. Pero sin embargo, todavía hay depósitos susceptibles de intervención. Este año, la compañera Carmen Jiménez y Luis Tobar, con Aranzadi, han realizado una intervención que luego ha apoyado un mes más el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la FEM. El Ayuntamiento de Córdoba, no se olvide que hay un gobierno del Partido Popular, Ciudadanos, y se ha conseguido que apoyen, y están por la labor. Entonces, ese espíritu de que, independientemente de que una administración sea de un signo u otro, si la administración reconoce que se trata de un problema de derechos humanos, es fundamental para conseguir ese consenso, para poder acabar con las fosas pendientes, o con lo que sea posible hacer, al menos. Entonces, la intervención de este 2019, se han expuesto una serie de realidades parciales, pero a partir de balística, los cuerpos no se han excavado completamente porque no había tiempo, simplemente se trataba de probar las características de la fosa, porque es una fosa de víctimas y no puede ser una epidemia. En fin, todo eso, hay un informe, etcétera, y se ha probado, y teóricamente la fosa se excavará en la segunda mitad de este año o a principios del año siguiente. Se firmará un convenio entre cuatro administraciones. Y tampoco ha sido tan complicado, ha sido una lucha muy complicada, pero estará teóricamente Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta y el Estado. Y administraciones de signo distinto. Entonces, la responsabilidad y la política de consenso para que se aborden esas intervenciones es fundamental. Es fundamental. La politización de la memoria es un peligro. Estamos ante una cuestión de derechos humanos universales. Evidentemente, ante una cuestión de derechos humanos, tampoco caben. Es fundamental defender la imparcialidad de los equipos técnicos, etcétera. Me he ido un poco por las ramas, pido perdón. Es que son muchísimo contenido. Y estamos con Huelva y con Sevilla. Serían las otras dos grandes capitales que nos quedan. En el caso de Huelva, una intervención también con la FEM este año. Y en un espacio de no más de 6 metros cuadrados, pues cerca de 60 víctimas localizadas, lo que nos está dando a entender la densidad que hay en esa fosa. Aparte del estudio que ya decía que mínimo 1.400 personas estarían enterradas en la fosa de la Soledad, en el cementerio de Huelva. Y el caso de Sevilla, que es el que vamos a tratar ahora más en detenido. Este es el horror de Sevilla, del cementerio de San Fernando de Sevilla, se parte de una serie de trabajos de localización, de delimitación, que con bastante exactitud el equipo que intervino delimitó la fosa perfectamente, y luego la documentación disponible, lo disponible. Nadie podía pensar lo que había debajo, la entidad de la que escondía el subsuelo. Entonces, previamente, a principios de la intervención en 2020, estuvimos recopilando material y encontramos una serie de cuestiones planimétricas. Claro, todo el proceso previo de investigación, todo lo que se ha hecho, todo el trabajo, ya había un trabajo de Pepe Díaz Riaza anteriormente, pero hay que volver a analizar lo que teníamos y lo que podía existir de nuevo. Como bien dice Juanma, las autoridades franquistas se encargaron de borrar literalmente cualquier indicio documental, en la mayoría de los casos. En el caso de Sevilla, las partidas aparecen en blanco,
Con lo cual no hay nombres, aunque se sabe más o menos por esas partidas qué número podría estar en la fosa. Estamos hablando de 7 fosas repartidas en todo el cementerio, y esta no es la más grande. Entre los documentos que se localizaron ya hace bastante tiempo es un vuelo de las tropas alemanas, de los nazis, de la Legión Cóndor, que ayudó al régimen franquista, de la ciudad de Sevilla, donde aparece claramente, puede pasar, el cementerio, y dentro del cementerio, la zona donde estaría Pico Reja, aparece indicio de lo que podría ser la fosa abierta. Porque está justo, este vuelo es del año 36, en noviembre de 1936. Aquí tenéis lo que es la planimetría con la delimitación en azul que hizo el equipo en 2017 y los sondeos perimetrales para esa delimitación, así como un sondeo central que se quedó a unos 40 centímetros. Realmente la fosa tiene 2,20 metros de profundidad, ya después veréis algunas de las imágenes. Cubrir todo ese espacio con una estructura es imposible, son cerca de 700 metros cuadrados. Con lo cual, lo que fuimos haciendo es, a través de carpas que tienen 10x5, ir moviendo y haciendo sectores dentro de la intervención para poder abarcar todo el espacio que tenemos. Hay una cosa que quiero añadir, y es que el trabajo arrancó con una necesidad pidiendo presupuestos aquí, allá, intentando ahorrar por este lado para centrar los recursos en la exhumación. Y bueno, y nos llegaban a pedir por carpas, por cubrir toda la zona, o por carpas más pequeñas que cubrieran sectores de la zona a excavar, 125.000 euros, 200 y pico mil euros, una auténtica barbaridad. Y aquí el talento de mi compañero Jesús encontró en Dinamarca carpas, una serie de carpas, 10 en total, unas 10 carpas de 5x10, vamos, y las trajeron vía Alemania y todas juntas costaron 6.000 euros. O sea, un esfuerzo de infraestructura que ahora veréis que cuando se abre un sondeo se hace una serie de labores casi de albañilería. A día de hoy hemos abierto aquí también, en toda esta zona, y hemos planteado ya sondeos aquí también, de manera que nos va a quedar el perímetro y aclarar una serie de cuestiones, pero las zonas recién abiertas ahora van a ser muy densas en cuanto a ocupación de enterramientos, tanto ritualizados como no ritualizados. Y lo que os comentaba de las infraestructuras. Carpa que tienen el valor fundamental de proteger los restos de la intervención, no tanto para nosotros, que también nos sirve, pero estáis viendo que son de la lona es bastante gruesa, es de PVC, y en verano en Sevilla, a 40 y tantos de temperatura, imaginaros dentro lo que tenemos. Se fue organizando de tal manera que había una serie de carpas que son las zonas de trabajo en campo y después tenemos otra serie de carpas que la utilizamos en función de oficinas y laboratorios. Todo esto en un espacio, como digo, de unos 700 metros cuadrados. La idea es, el aprovechamiento de las carpas es montar una cadena, o sea, el momento en que se extrae un cuerpo... va atravesando una serie de procesos de intervención, de limpieza, reconstrucción, en fin, etcétera, etcétera, preparación, revisión, toma de datos, análisis, etcétera. Todo eso se va volcando en una documentación que ahora os iremos. Pero necesitamos tener esa infraestructura para poder desarrollar esas actividades fuera de la fosa. Las carpas están situadas en el perímetro de la fosa, justo al lado, pero no en zona útil de excavación. Una vez, los primeros sondeos que realizamos fueron a pico y pala, a mano, para ver cómo funcionaba estratigráficamente la zona, porque no teníamos un conocimiento certero de cómo funcionaba. Ya una vez que vimos que había un metro más o menos de control, que no aparecían tantos restos, que normalmente son osarios, que no nos daba tanta información, pues se procedió a utilizar máquinas, siempre con vigilancia arqueológica, con uno de los compañeros. Y posteriormente, una vez que abrimos toda esa zona, lo que hacemos es perimetrar el terreno
para poder situarla en condiciones de seguridad, tanto para nosotros, tenemos que bajar a 2 metros de profundidad, como por el tema de lluvias, para que no nos entre el agua cuando estamos excavando en ella. Y para ello, pues también todo el equipo se pone en funcionamiento y hacemos labores de albañilería, como de infraestructura, ingeniería, lo que haga falta. De partida, bueno, cuando comenzamos las labores, esto era la realidad que se esperaba. En total, habría que encontrar y exhumar a unas 1.103 personas que se dividen en dos grupos, unas 850 víctimas y 253 personas que vienen, que se asocian a actividad funeraria normalizada, a enterramientos que vienen, a personas que vienen de hospitales, de niños, personas que mueren de hambre, en fin, todo tipo. La investigación del historiador con el que estamos contando, Fernando Sigler, encontró que había una serie de normas sobre la forma en que tenía que ser los ataúdes y todas estas cosas. O sea, había una serie de exigencias para enterrar a estas personas. Y entonces eso, teóricamente, nos ayudaría en el proceso que iba a venir cuando hincásemos la pala en la tierra. A la izquierda queda un poco, se ve la cota máxima alcanzada en los sondeos previos, aquí, en 2017. Y esto es la realidad encontrada cuando hemos ahondado en la fosa. Estáis viendo que es totalmente diferente. Hay una capa de lo que hemos comentado antes, de en torno a 1 metro, que suele tener menos densidad. Pero en el último metro es brutal. La superposición que se da, por ejemplo, de ataúdes puede llegar a ser muy, muy, muy densa. Y es lo que encontramos con toda la complicación a la hora de intervenir. Claro, la documentación, porque decía que la documentación en la que se basaron los estudios previos es parcial. Es parcial. Estamos ante, desde que Sevilla cae en el 36, sobreviene décadas de total oscurantismo. No había necesidad de registrar documentalmente ni las personas que se enterraban ahí por razones que no tuvieran nada que ver con víctimas o con represión, sino es la impunidad absoluta. La fosa de Picorreja, y ahora razonaremos por qué, es el triángulo del olvido, es el olvido absoluto, es la falta de memoria total, no solo para las víctimas, sino para las personas que estaban ahí enterradas. Es un espacio que se abre y se usa a libre albedrío de enterradores, del personal del cementerio. Estamos hablando del franquismo, ¿vale? Para que quede clara la cosa. Entonces es un espacio que se está transformando y removiendo continuamente, una falta absoluta de respeto a las personas que están ahí enterradas, centenares de niños que han muerto de hambre, eso se les remueve, es un espacio sin memoria y eso no es inocente, evidentemente, pensamos que está clarísimo, hay una intención de ocultación, como se verá en la disposición de la actividad funeraria sobre y en el perímetro de los depósitos de víctimas. De hecho, se hablaba de una fosa del verano caliente, de agosto a septiembre de 1936. Se hablaban de las 1.103 víctimas, pero la realidad supera en mucho a lo que se indicaba por la documentación. Inclusive nos podemos transportar hasta cerca de la década de los 50, cuando se producen allí enterramientos. Y eso estratigráficamente pues, es lo que vemos. Ese punto de partida, claro. Estaba centrado en 2 meses... julio y agosto, en las ejecuciones masivas, con bando de guerra, es decir, sin juicio ni nada, totalmente viscerales, que conforman enterramientos en masa, colectivos, de grupos enormes. Entonces, lo que se conocía, que claro, no es todo lo que hay en el subsuelo, apuntaba que tal día de agosto se fusilaba a 20 personas, en julio tal día a 7, 8, entonces, de partida, pensábamos que
en caso de existir, de encontrar correspondencias entre el número de personas que la documentación disponible, porque no había otra, no hay otra, decía, y nosotros, y encontrásemos nosotros ese número de personas o ciertas características, podríamos ir atribuyendo una cronología a los diversos grupos que se fuesen excavando. Pero claro, como comentaba mi compañero, esos dos meses de julio y agosto del 36 no son dos meses, sino que los enterramientos, los crímenes de franquismo se extienden a toda una década. Por un método muy simple, ya cuando fuimos procedimos al talado de algunos árboles, que teníamos que hacerlo, no hay otro remedio, la simple contabilidad de los anillos de los árboles nos decían cuánto había sido plantado aproximadamente. Entonces, esos árboles estaban sobre grupos de víctimas, se adosaban perfectamente a esqueletos sin provocar desarticulaciones ni nada de eso, se adosaban perfectamente. Entonces, de forma indirecta nos estaba fechando el enterramiento y por eso nos fuimos a la década de los 40. Luego aparecieron una serie de indicios materiales que comentará mi compañero, botones, insignias, etcétera, que prueba exactamente esa cronología. Entonces, los enterramientos de la fosa de Pico Reja ocupan no solo meses de julio y agosto del 36, sino se extienden una década más adelante. Esta es una imagen de una de las fosas vacías, uno de los sondeos vacíos, unos 2,20 metros aproximadamente. Ese de ahí es Jesús. El lateral izquierdo, el derecho, este lateral justo, está marcando el límite de fosa. Ahí está justo uno de los límites que tenemos ya localizado. Podéis ver, son 2 metros de profundidad, entre 2 metros y 2,20 metros, y la densidad pues es brutal. Aquí podéis ver una imagen contundente de mi compañero Juan Carlos explicando a una de las visitas, estudiantes, creo que son, a pie de fosa. Está sobre el piso natural, la roca natural de la fosa ya. Solamente queda por sacar ese amontonamiento tremendo de cadáveres, un grupo removido, pero que está en una de las esquinas. Y la imagen es absolutamente brutal. Si os fijáis en los perfiles se ven, en este caso se ve un perfil más o menos limpio. Y afortunadamente, porque si haciendo la cubicación de un cuerpo humano y extrapolándolo eso, ya conocida la profundidad de la fosa y los metros cuadrados que tiene, en la fosa caben perfectamente 15 o 20 mil personas. Y afortunadamente existen esos vacíos. Hoy día calculamos, hacemos una proyección sobre la densidad de enterramiento que nos ofrecen los sondeos, y de aquí al final de la intervención estimamos entre 5.600 y 6.000 cuerpos los que saldrán en la fosa. De hecho, en este caso, en esta fosa, tenemos un grupo aquí, justo aquí, pero es que este es otro, y este está tocando ya con el suelo, para que veamos el nivel al que llegan. Y la fosa estaría abierta, la iban utilizando constantemente. La fosa está abierta, bueno, ahora lo veremos en los trabajos de excavación y exhumación. Tenemos claramente un enterramientos que entrarían bajo la legislación de policía sanitaria y mortuoria, y no bajo las disposiciones de memoria democrática o memoria histórica. Ataúdes, osarios, a veces mezclados con amputaciones de hospitales. Aquí se ve una pierna amputada, una pierna derecha. Osarios, ataúdes alterados, todo este tipo de historia que entran bajo esta normativa. Y luego tenemos los grandes enterramientos en masa de 1936, de bandos de guerra. O sea, enterramientos en masa que al valorar la relación estratigráfica de los cuerpos, las relaciones físicas que se establecen entre unos sujetos y otros, vemos que
se adosan perfectamente, al colocarse un cuerpo sobre otro, no ha provocado el desplazamiento de segmentos anatómicos, o por ejemplo, si un hueso potente, como puede ser el fémur, está adosado sobre una cintura pélvica. Claro, estamos hablando de momentos distintos, se hubiesen provocado remociones y empujes y desplazamientos, incluso de cuerpos semidescompuestos. Tenemos grupos que claramente son sincrónicos o casi sincrónicos, están mínimamente espaciados en el tiempo, que son los mayores depósitos que hemos encontrado, atribuibles a bando de guerra. Esta es una imagen un poco para diferenciar. Recurrimos a medios didácticos para explicar a cuando vienen las familias de visita, los informes, porque evidentemente cuesta un poco a las personas profanas ver dónde empieza y acaba un cuerpo y otro. Y para reflejar mejor el drama, recurrimos así a técnicas así de este tipo, muy simples de hacer. Otro depósito de bando de guerra. Otro depósito, a veces ponen ataúdes encima, al lado, claro, eso nos plantea dudas, ¿es o no es víctima? Y nos pasó en un caso que un ataúd estaba asociado a cinco víctimas y estábamos casi a punto de descartarlo, pero luego contaremos el caso cuando veamos las pruebas de violencia. Y luego tenemos unos depósitos mixtos, que son fosas alteradas, son sujetos que son removidos y no ha dado tiempo en muchos casos de que se adelante el proceso de descomposición. Se mueve un tronco o encontramos una pierna, o sea, un lado del cuerpo. Cuerpos que por las posiciones inverosímiles de una flexión superforzada, un movimiento inverosímil de un antebrazo, en fin, conociendo la dinámica del codo, es absolutamente imposible en un cuerpo reciente. Eso prueba la existencia, o sea, la fosa es un espacio abierto, se sigue usando. No hay lo que comentaba antes, es un espacio sin memoria, es un espacio abandonado. No hay la menor consideración a las personas ahí enterradas y menos a las víctimas. Y parte de esos depósitos de víctimas se remueven poco tiempo después de que fuesen enterradas. Hay grandes osarios. La composición anatómica cuando valoramos la composición anatómica de los depósitos alterados in situ, y los osarios, que producen, son intrusiones que vacían nichos del perímetro, etcétera, de entorno del cementerio, hay una diferencia brutal cuando vemos los componentes anatómicos. Conociendo el número de huesos que tiene un cuerpo humano, siempre hay una relación muy directa entre el número de sujetos identificados en uno de los grupos alterados de víctimas y los huesos que deberían asociarse a esas personas. Es decir, se conservan muchos elementos pequeños, brazos, o sea, falanges, metacarpianos, huesos del carpo, etcétera, etcétera. Mientras que los grandes osarios, además de tener una coloración distinta, una conservación distinta, se caracterizan por la ausencia de esos elementos. No hay una armonía anatómica, digamos, en la composición de ese grupo. Y luego tenemos vastos campos de ataúdes, porque son esos campos inmensos. Cuando nos ponemos en un extremo de la carpa y miramos hacia adelante, solo un horizonte lleno de ataúdes de niños, de adultos, o sea, se puede escoger las edades y todo. En algunos casos aparecen cuestiones muy interesantes desde el punto de vista antropológico o paleopatológico. Entonces, estamos apartando una serie de muestras también, por si se considerase, investigación, en fin, de alguna manera, nos está hablando de la salud de la población de la época. Todos estos restos de ataúdes son enterramientos prescritos, eso tiene que quedar claro. Entonces se someten a la legislación de policía sanitaria y mortuoria. Se sacan, se comprueba si hay un impacto, no hay impacto. Hasta ahora, de los 2.000 y pico ataúdes sacados, hay 30 de víctimas. 30 de víctimas.
Y eso es un tiempo que hay que dedicar, que no pensábamos que, pero tenemos que hacerlo por responsabilidad. Exactamente igual ocurre con los osarios. Hay que asegurarse de que un osario es un osario. Hay que ver los huesos, si un cráneo se puede reconstruir y cuando iba a ser descartado vemos un orificio. Es una auténtica tortura. Y lo que os comentábamos de los ataúdes, aquí se ven, GR quiere decir, son grupos de víctimas. Y veis que todos los ataúdes están totalmente cubiertos de ataúdes, totalmente cubiertos. Enmascarando la realidad de esa represión, de la muerte, de enterramientos masivos, de esos enterramientos clandestinos, desapariciones forzadas. Esto es uno de los sondeos. Bueno, pues con todos los sondeos ocurre igual, cientos y cientos de ataúdes. El proceso de trabajo, bueno, cuando se encuentra un sujeto, vamos a centrarnos en el tema de víctimas. La idea es que la familia, considerando que se puede identificar por el ADN, pueda recibir una información de todos los pasos por lo que ha pasado su familiar, desde que se encontró, desde que se excavó, desde que se exhumó, desde que llegó aquí y desde que se cortó la muestra para ADN y se fue al sitio donde están almacenados esperando el entierro final. Entonces, todos esos pasos tienen que proyectarse en la documentación. O sea, la custodia hay que informar a la familia de que todo el proceso ha sido correcto, y que el sujeto ha pasado por esto o por lo otro. Hay casos en los que el esqueleto está pulverizado, y que, por ejemplo, la zona torácica es una masa de polvo. Pues, de alguna manera, cuando el esqueleto, cuando se saca, se va colocando un tablero que colocamos al lado para que vaya soltando la humedad. Pues, incluso en ese caso, hay que hacer tanatopraxia. Hay que ofrecer una imagen digna del esqueleto, aunque sea una masa informe, la zona torácica, las costillas, y hay que reconstruir el cuerpo, intentar reconstruirlo, darle la forma, simplemente luego dejando claro a la familia, evidentemente, que es una recreación, porque lo que no puede recibir es un montón informe de polvo de huesos. Hay que ir sacando por zonas anatómicas, pulverizadas o no, pero hay que ir reconstruyéndolas y conformando el esqueleto tal cual, lo posible, lo que se puede. Hay un proceso de limpieza, de eliminación de la humedad y luego compañeros y compañeras pues eliminan la tierra. Muchas de estas observaciones son de ataúdes para asegurarnos de que se descartan o no se descartan. Y este es el día a día. Este es el día a día, en una carpa, digamos, de trabajo en bruto, de ordenamiento, clasificación, montaje, etcétera. Todo se fotografía, o sea, acertemos o nos equivoquemos, tenemos el registro gráfico de todo el proceso de intervención, que seguro que hemos metido la pata un montón de veces, seguro, pero eso tiene que quedar registrado, tiene que ser así. Tenemos que permitir con nuestro trabajo que otras, en este caso, asesores y asesoras de la Sociedad de Ciencias Aranzadi u otros expertos o expertas nos encuentren errores en nuestro trabajo. Tiene que ser así. Tenemos que transmitir esa transparencia, es esencial y sobre todo es ética. Aquí la hago la compañera Marina montando un esqueleto que veis que está bastante mal, la zona torácica está terrible, pero aún así hay que darle una mínima dignidad, me refiero dándole un orden. No puede ser el caos. No podemos sacar un esqueleto y que sea el caos, por mal conservado que esté. Entonces, este proceso, esqueleto por esqueleto, y lo intentamos. Aquí nos visitó Fernando Cerrulla, uno de los asesores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Pasó unos días fantásticos allí con nosotros, aprendimos un montón de cosas.
Y ahí está con mi compañero Juan Carlos, intentando interpretar un depósito, bueno, de víctimas. Un sujeto aceptablemente conservado. A veces, cuando tenemos los revueltos, una fosa revuelta, una pesadilla auténtica, miles de huesos, entonces hay que ordenarlos. Se ordenan por zonas atómicas, por lados, por partes. Un hueso largo se sectorializa en varias partes, de manera que cuando hagamos el recuento del mínimo número de sujetos, volcando todos esos datos a una hoja de Excel, tenemos una contabilidad del contenido de esa fosa, de ese depósito. El proceso de investigación nos llevará en este último año a grupo por grupo, depósito por depósito de víctimas, a desplegarlos en el suelo sobre toldos o tableros. Eso tenemos que ver cómo hacerlo. Entonces, ahí hay que ver la simetría de unos huesos con otro, poder hacer atribuciones de un lado, hacerlo corresponder con un sujeto, huesos de lados distintos. Un trabajo pero el inventario anatómico de todo lo que sale en la fosa se lleva casi por semana. Ahora nos hemos retrasado un poco en el mes de diciembre, porque tuvimos, en uno de los sondeos aparecieron cientos y cientos de ataúdes. Yo me metí en un sondeo, yo solamente podía estar 5 o 6 días excavando todo lo demás afuera, inventarios y todo el tiempo sacando ataúdes. Todo el tiempo. No pude hacer otra cosa. Entonces eso nos retrasó. Este es otro ejemplo, ya los huesos clasificados, por lados, por zonas anatómicas, se fotografía todo. La reconstrucción de cráneos, búsqueda de orificios, de fracturas, etcétera. Hay certidumbres claras. En otros casos se descartan y en otros casos se mantienen las dudas, no sabemos, pero ese material se guarda, se registra fotográficamente y bueno, ya habrá que volver a verlo. Y este es el proceso de limpieza, pegado, etcétera. Fotografía. Concha, nuestra compañera Concha está midiendo un orificio de proyectil. Marina exactamente igual, informatizando los datos. Es muy complicado todo, pero no podemos dejar el informe para el final. Entonces, desde que comenzó la intervención, se ha ido haciendo el informe final, porque es tal el volumen de datos que sería suicida haberlo dejado todo para el final. Entonces, nos tenemos que dividir. Originalmente el proyecto contemplaba, a mí me han pasado unas 25 personas por el equipo, a tiempo parcial, otros a tiempo completo. Hay de todo. Tiene que haber una paridad entre hombres y mujeres, y de momento estamos respetando eso escrupulosamente. Y arqueólogos, arqueólogas, hay varios compañeros y compañeras que vienen del máster de la Universidad de Granada, de antropología forense, datos. E intentamos una cosa que creemos que es muy importante, que exista autonomía por parte de los integrantes del equipo para poder abordar los trabajos, o ciertos trabajos por lo menos. Entonces, claro, todo eso nos ayuda cuando se descentraliza la cadena de mando, pero evidentemente responsabilizando a la persona, estando a disposición de ellos en todo momento, conseguimos adelantar y adelantar horas y ganar tiempo. Y todo eso, créeme, que por el volumen que tenemos que en la fosa, es, oro puro. Lo que os comentaba, que en los ataúdes a veces aparecen víctimas, tenemos unas 30, y en unos casos estaba cantado, por el tipo, aparecen fracturas perimortem, el hueso estallado totalmente. Incluso en un ataúd, una compañera
Lucía encontró una persona atada, boca abajo, y con las manos atadas a la espalda, con alambre. Entonces, cualquier situación que se pueda uno imaginar desde el punto de vista de la complejidad, de el tipo de enterramiento, la composición anatómica, aparecerá. A veces la desesperación, intentamos ayudarnos moralmente, anímicamente, y a veces hay situaciones complicadas de superar, pero de momento estamos consiguiendo sobrevivir. Los ataúdes hay que verlos porque a veces ocurre esto. Esto es un aparente rompecabezas de un sujeto que estaba a punto de descartarse y vamos uniendo, vamos viendo cosas hasta que aparece un arco en un fragmento de hueso, y vamos viendo que ya se va recomponiendo el cráneo, ya se han pegado un montón de huesos, ya la realidad informe esa que se ve ahí ha desaparecido, se va pegando y se ve perfectamente que hay un orificio que hay que terminar de reconstruir. Y al final, ahí está, un orificio de entrada. Ese sujeto estaba, como el que comentaba antes, estaba en ataúd, encima, adosándose, sin provocar remociones, sobre un grupo desprovisto de ataúd. Es un funcionario, porque apareció una insignia del Ayuntamiento de Sevilla, un trabajador municipal, un muchacho que, bueno, Paco y Fernando... nos comentaron que podía tener unos 20 años, enviamos 20 y pocos años. Cuando sale un esqueleto, la información se vuelca a un inventario, a una base de datos, y también se hace un inventario gráfico, visual, que fue consensuado con los asesores de Aranzadi, con la responsable del área de antropología, el tipo de coloración, de ficha, etcétera, la ficha de campo, no sé, todo se consensuó. Entonces, eso se hace así, visual, porque tenemos que pensar en que eso lo van a ver personas que no saben nada de huesos y tienen que ver de un vistazo qué es lo que se conserva de alguien que puede ser su abuela, su abuelo, o su tío, o lo que sea. Todo muy didáctico, exactamente igual con el esquema gráfico dentario. El esquema gráfico dentario para, en fin, la conservación de piezas que evidentemente no podemos esperar que encontrar una contrastación desde una ficha dentaria de una consulta médica en esa época, porque estamos hablando además de un mundo feudal, que prácticamente casi muy pocas personas tendrían acceso a la medicina dental en ese momento. Y en la elaboración de perfiles antemortem hay que justificar las cosas que se van diciendo, por qué es un hombre, por qué es una mujer, por la morfología del pubis. Aquí a la izquierda tenemos una zona pública masculina, a la derecha una femenina, a la izquierda exactamente igual una masculina, a la derecha una femenina, se ve perfectamente la diferencia en la escotadura ciática mayor. Un pubis con aquí muescas de parto. Y los perfiles antemortem, por supuesto, lesiones en vida. Hay muchísimas lesiones dentarias de alteraciones del esmalte y hipoplasia del esmalte que prueban que la población, las víctimas, y que también se ve en los ataúdes, los enterramientos normalizados, nos están señalando periodos carenciales o episodios críticos cuando el diente se estaba formando. El diente se forma desde la zona de masticación, en este caso desde aquí, hacia la raíz. Entonces, los ciclos de crecimiento dentario se conocen por las ecografías, etcétera. Entonces, se puede saber la edad aproximada a la que ocurrió una alteración de la calidad del esmalte, que provoca un surco, la formación de un surco o agujeros, etcétera. A veces hay procesos infecciosos que producen también daños en el diente, pero en este caso, bueno, habitualmente no son tan brutales como este diente. Fracturas en víctimas, es muy importante poder decir si se ha encontrado una persona que podría tener un problema de deambulación, que con una pierna porque se le rompió y encima se le infectó, como se ve en este fémur.
A la derecha se ve un fémur normal. Siempre intentamos en las fotografías para que lo entienda todas las personas a las que puede ir destinado el informe. No puede ser una cosa que quede en clave interna. Esto, si se difunde, tiene que ser comprensible. Entonces, la mejor forma de que se entienda el grado de alteración patológica, en este caso de este fémur que se ve aquí, es ponerla al lado de una pieza sana. Entonces, cualquier persona, sepa o no sepa, ve que hay algo inusual y raro ahí. Aquí se ve un quinto metatarsiano, a la derecha un quinto metatarsiano normal y a la izquierda se ve un quinto metatarsiano, una fractura brutal y pues una deformación, una reabsorción, unas cosas brutales. Claro, esta persona, su cojera o sus problemas para caminar sería visible y es posible que los familiares recordasen algo. Es muy difícil, lo sabemos, muy difícil, porque no van quedando ya para recordar estas cosas, pero todos estos hitos hay que irlos marcando en la documentación que se va generando y que luego habrá que contrastar desde el grupo de asesores y asesoras de Aranzadi, hacer público, en fin. Y, bueno, hay una cosa, la enfermedad más común de la historia, la artrosis, pero a un extremo brutal, que ha provocado el roce de hueso con hueso. Ya se ha producido la vulneración, es decir, la eliminación del cartílago y rozaba hueso con hueso. Y todas estas son las líneas de fricción con el antagonista, con la tibia. Este es un fémur. Una fractura de una tibia, este es el mismo sujeto, un tobillo y otro tobillo. Se ve un tobillo fracturado y con un orificio de drenaje de la infección. Se ve que hay aquí un engrosamiento, un abultamiento, un proceso infeccioso activo. Y eso dejaría secuelas visibles en los últimos momentos de vida de esta persona, o lo podría recordar a alguien, o en fin. Esta es otra visión de los mismos huesos, esta es otra visión desde la superficie articular, se ve aquí la línea de fisura y la deformación total de la tibia. En el informe lo acompañará también un esquema gráfico, un mapa visual para que, insistiendo en lo mismo, lo aprecien los familiares o cualquier persona que pudiese dar algún tipo de pista. Entonces, en ese mapa anatómico se indica la ubicación de lesiones, etcétera. Se hace otra cosa parecida con las pruebas de violencia que aparecen. Aquí exactamente, una fractura perimortem, indicar exactamente dónde, para que cualquier persona sepa o no sepa de huesos, entienda a qué nos estamos refiriendo. Porque eso es importante dejarlo claro. Puede haber una documentación que consultar en expedientes militares, un consejo de guerra, una referencia que a tal persona tenía la pierna rota, tal persona huyó cuando estaba a punto de ponerse ante el pelotón de ejecución, salió corriendo, le dispararon y le dieron en la pierna derecha. Hay una serie, muchísimas, múltiples referencias que pueden ser útiles y que esto disponible no solo para la familia, sino para quien está investigando en un archivo o lo que sea, en este caso nuestro compañero Fernando. Y las pruebas, en muchísimos casos nos quedamos con dudas, se registran y hay muchas cosas que tendremos que consultar. En otros casos sí estamos con orificios claros, a veces son muy parciales y porque el hueso se ha roto, se ha perdido, como estos dos orificios de salida, aquí uno de entrada, con cierto ángulo, aquí otro in situ, sobre el terreno todavía, aquí otro de salida y siempre con la escalita al lado, que se vean los milímetros y que en caso de que acertemos o equivoquemos, eso quede ahí para que se pueda opinar, para que contrastar lo que estamos diciendo. Bueno, y más casos. El repertorio es, como podéis imaginar, brutal.
en todos los sentidos. Esto es un caso, en diversos sujetos hemos encontrado materia cerebral saponificada. Materia cerebral saponificada y en algunos casos todavía con evidencia del orificio. Aquí con el mismo proyectil engastado en la masa cerebral. Ya el doctor Fernando Serrulla, que será quien revise este material, experto en este tipo de investigación, nos ofrecerá aquí una vía también para saber muchas cosas de estas personas, de la historia vital de víctimas, el registro, fracturas perimortem, bueno, todo tipo de fotografías, escalas. Aunque el hueso esté súper mal conservado, como se ve la escápula esa, la escápula está rota post-mortem totalmente, un orificio de salida de proyectil que en realidad se sigue, es una trayectoria que arranca de la base del cráneo, un disparo desde abajo y sale por arriba. Teníamos dudas de que fuese así, en este caso se consultó con el asesor que nos visitó hace unos meses, Fernando Serrulla, y nos confirmó la trayectoria que era correcta lo que se estimaba. En fin, y balística muy, muy alterada. Sí, nos la encontramos bastante alterada y aparte todos son proyectiles, no encontramos ninguna vaina. La razón es porque no fueron asesinados allí. Muchos vienen de otras localizaciones en el extrarradio de Sevilla, inclusive de la propia muralla de la Macarena o desde los propios muros del cementerio. Por lo tanto, no podemos fechar a lo mejor el tipo de balística. Lo que sí sabemos es el tipo de modelo, normalmente arma larga y arma corta, utilizados los fusiles Mauser típicos o las pistolas Astra o Star. Está muy alterado, con lo cual el calibre a veces nos cuesta bastante por el tipo de tierra y porque aquello ha estado a lo largo del tiempo abierto y con agua en muchos de los casos. Hablaba de que era una zona que se inundaba, con lo cual va a ser muy limitado, va a ser parcial, pero bueno, tendremos para poder hacer el análisis balístico pertinente. Aquí se ve el hueso, que se ve un pómulo derecho, un malar derecho, con un proyectil adherido a uno de los que es este. Más proyectiles. La comparación. La comparación para el punto. Para dejar clara la alteración que se produce en un proyectil. Un Mauser. Algunos sujetos tienen ataduras. En unos casos no se conserva, se infiere de la posición. En este caso, sí se ve aquí. Son ataduras de alambre, directamente, hierro. Están en muy mal grado de conservación. Hay que ir pensando ya que en los equipos técnicos vayamos metiendo conservadores y restauradores, porque la cantidad de material que nos aparece es bastante importante y muchas de ellas, literalmente, cuando lo documentas en campo y lo intentas extraer, se pierde. O casos como las prótesis dentarias, ¿no? Suela de zapato, que es lo típico que nos encontramos. Es verdad que no está siendo una fosa con una gran cantidad de material, pero los materiales típicos, botones, zapatos, suelas de zapatos, nos hablan del tipo de sociedad y el tipo de vida que llevaban estas personas. De camión, son bastante comunes. Lo que comentábamos antes, lo que nos sirve para fechar, los botones, monedas. No sé si está el caso de la moneda del año 37. No sé. El depósito está claro que ya no era de agosto y septiembre. Nos vamos yendo cada vez más lejos en el tiempo. Insignias militares, en algunos sabemos que dentro de lo que fue la defensa de Sevilla hubo varios militares que fueron asesinados. Algunos con consejos de guerra y otros directamente pues fueron llevados al paredón y quitados en medio. Desde el principio de la intervención, con el consentimiento del Ayuntamiento de Sevilla, se han conformado una serie de convenios con universidades. Hay una serie de investigadores e investigadoras que han solicitado una estancia allí.
su universidad le paga todo su estancia y tal. Entonces han estado muchos meses con nosotros y nos han prestado una ayuda fundamental. Una chica danesa, Alonso, un chico colombiano, arqueólogo forense, que había estado en fosas en África, había estado en Bosnia, y se vino a Picorreja, estaba con nosotros 6 meses. Él venía de la Universidad de Bradford, una especie de Erasmus o algo parecido. Y hay que decir que hace unos días nos pidió una certificación, pidió una certificación a Aranzadi sobre los trabajos que había hecho, y acaba de ser contratado para un programa de exhumación de fosas clandestinas en Colombia. Entonces, ha sido una alegría para nosotros. Carolina, que vino de Barcelona para rodar un documental, ¿no? También nos estuvo ayudando un tiempo. Fernando nos prestó una ayuda fundamental para aclarar conceptos y esperamos que sigan echándonos una mano. Ahí, desgraciadamente, como todo en esta vida, nos hemos visto afectados por el COVID. Y nos ha limitado el tema de que tuviéramos más colaboración, sobre todo el año 2020 y parte del 2021, más colaboración de más gente. Temas de universidades, había un acuerdo firmado con la Universidad de Granada, vinieron un grupo de cinco chicas en este caso. El tema del COVID ha sido un problema a la hora de contar con voluntarios. Nos ha hecho muchísimo daño, sí. Y los medios, evidentemente, una fosa de estas características ha supuesto en algunos momentos una presencia de medios importantísima. Con los medios hemos intentado en lo posible cambiar una serie de conceptos que se siguen manejando todavía, que no son aceptables, como hablar de guerra civil cuando estamos hablando de la fosa de Picorreja, como hablar de arqueología. Una intervención en una fosa no puede ser arqueología, no puede ser patrimonio histórico, no tiene nada que ver con eso, es algo más importante, eso es una cuestión de justicia, de verdad, justicia y reparación, pero es otra cosa más importante todavía, no puede estar a la misma altura. Y cuando un medio hace unos días ha estado rodando el canal Arte un documental, ya venga Arte o el medio más humilde que sea. Nosotros siempre intentamos que los familiares no tengan ningún tipo de intermediación, que sean ellos los que hablen y cuenten su dolor a esos medios, que transmitan su verdad, así, sencillamente y sinceramente, sin barreras de ningún tipo. Entonces, siempre medios tienen que estar presentes los familiares. Se consensúa con el ayuntamiento, se consensúa con los familiares y siempre tienen que estar presentes ellos y ellas, que para eso son hijos e hijas. Evidentemente, ahí se incluye también al movimiento memorialista. Estas son diversas imágenes, informe semanal en concreto estuvo grabando, los familiares siempre por delante. Le ofrecemos el espacio de la fosa. A la izquierda se ve la valla del homenaje, donde las familias colocan los retratos de los suyos y las suyas. Les ponen flores o el 14 de abril vienen, en fin, se hace una especie de homenaje también. Eso está abierto. Eso está abierto. Cualquier persona que tenga a alguien en la fosa o en la fosa de Sevilla y quiera colocar el retrato de su abuela, de su madre o lo que sea, tiene el espacio para hacerlo. Y nunca se le ha cerrado ni nunca se le cerrará. Esto es una visita de institutos. A día de hoy, la Oficina de Memoria y Ayuntamiento ha organizado decenas de visitas. Estamos aproximadamente, creo que hacemos la 29 o la 30. 30 semanas con visitas, institutos, Universidad de Sevilla, gente de periodismo, pueblos de entorno de Sevilla, gente de Cádiz, de muchísimas procedencias, extranjeros. Entonces, organizamos una explicación, una compañera o varias, hacen una introducción histórica, cómo se conforma, cómo se llega a esto,
que estamos viendo aquí, la historia, lo que hay detrás, la represión, el intento de hacer un exterminio, eso tiene que tener una fundamentación histórica, rigurosa, perfectamente explicada. Entonces, a partir de ahí, se le va llevando a la escarpa donde se va trabajando y los compañeros, compañeras que trabajan dentro les explican. La visita puede hacer cualquier tipo de pregunta. Y si lo sabemos, estupendo. Si no lo sabemos, pues no lo sabemos. Así, así de simple. Y tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Dos viernes al mes tenemos esas visitas. Y de verdad que esas visitas y el contacto continuo con la familia, con hijos e hijas que van allí todavía, nos transforman. Tengo muy claro una cosa, si de la experiencia que estamos teniendo el equipo no crece o no se transforma, no, nos pasaría algo si eso no ocurriera. Sería una mala señal. De verdad que con todo esto, las visitas, quienes nos acompañan, quienes nos animan en el trabajo, nos hacen crecer y ser mejores personas. Aparte del éxito o no que tengamos en el proceso de investigación, ya ese éxito, por lo menos a nosotros nos ha servido para mejorar como ser humano, como seres humanos. Y de verdad que yo siempre he sido muy remiso con el tema de institutos, estudiantes, me temía que no se lo tomasen en serio, pero es absolutamente estremecedor escuchar, estar dentro de la fosa o estar como testigo en el momento en que viene un grupo y el silencio, que se oye el silencio, se corta, pendiente de las explicaciones que se está dando. Se están asomando a una ventana terrorífica de la historia y están viendo lo que la educación en este país, los planes de estudio, le han negado, nos han negado a todos, nos han negado, que es la verdad, lo que hay detrás de la represión del franquismo, y que quede claro, a todo el mundo se le dice que estamos en un tema de derechos humanos. Ya Aranzadi ha demostrado con un par de intervenciones que cuando se trata de víctimas, si han quedado víctimas del otro lado, ha intervenido en Camuñas, la mina de Camuñas, y bueno, y no pasa absolutamente nada. Lo que tiene que quedar claro es que quedaron muchas más víctimas del otro lado y hubo muchos más asesinatos pendientes de recuperar. Bueno, y eso de ver a chavales con las mochilas asomados, con absoluta educación, en silencio, es una experiencia tremenda, tremenda. En algunos casos le hemos pedido a familiares que ellos y ellas mismas les expliquen a los estudiantes, a la visita, su dolor, se lo cuenten con absoluta libertad. Y aquí se ve a María Luisa Hernández, es la presidenta de la Asociación de Familiares por las Exhumaciones en Sevilla, explicando el caso de su abuelo, y no pasa absolutamente nada, Y los chavales se quedan absolutamente perplejos, porque es que existe un desconocimiento total de esto. El Día de la República, bueno, sí. También colectivos, etcétera, solicitan un acto, un homenaje, tal, y siempre que no se interfiera y que se respeten los trabajos que se están desarrollando, no hay ningún tipo de problema para ayudar. Hace unos meses nos visitó el relator de la ONU, Salvioli, nos animó, pero bueno, que poco más puede hacer. Sí, estuvo hablando, nos estuvo comentando que está próxima a aprobarse la nueva ley de memoria a nivel estatal y que él había estado reunido con el ministerio e intentando que la ley llegue a lo máximo que pueda llegar para defender los derechos humanos en este caso la localización, la apertura de todas las fosas que hay en el territorio español.
día de hoy, el lunes pasado, esta es la panorámica que tenemos en la fosa. Total, sujetos registrados, de los cuales están exhumados unos 4.200 aproximadamente. Eso es lo que tenemos, 4.245. Estamos en 810 víctimas, a solo 40 de las previsiones originales de la licitación. Y ya veis la barbaridad de ataúdes, casi 2.000. Luego, osarios, que 1.351 personas. En base, bueno, la contabilidad se hace por la repetición de zonas anatómicas y material aislado. Y esta es la proyección que tenemos. La proyección que tenemos aquí a la izquierda es la estimación de partida, 1.103, la previsión, con el tiempo que queda, la previsión más a la baja, 5.600 personas a exhumar. Esto es lo que se lleva hoy de actividad funeraria, esto es lo que habría que haber sacado y esto es lo que sacaremos en todo el proceso si se hace una proyección. Y esta es la proyección de víctimas. Se esperaban, está toda la baja, se esperaban 850 y viendo los metros cúbicos que quedan, etcétera, etcétera, hacemos una proyección hasta 1.200. 1.200 que pueden ser más, o quizá menos, pero van a estar por ahí, van a ser más, seguramente. Y este es el acumulado. Abajo se ven las previsiones del proyecto. O sea, había que, de partida, había que especificar cuántas exhumaciones se podrían hacer por mes. Se contemplaron incluso el escenario de lluvias, meses que la pluviosidad no permitiera los trabajos y se hizo un cálculo hasta completar las 1.103. Entonces, esto es lo que habría que haber llevado hasta el mes de julio de 2021. Entonces, en julio tendríamos que haber sacado 575. Y hemos tenido que afrontar 3.116, unas cuantas veces más. Entonces, lo que esconde el subsuelo de una gran capital, a veces se puede documentar, como se ha conseguido hacer en el Cementerio de la Salud de Córdoba, que se han documentado todos los enterramientos normalizados, la mayor parte. Pero en otros sitios no se puede. En otros sitios podemos encontrar sorpresas como esta. Y no hay otra que afrontarlo. Lo que nos queda, la urgencia de la memoria, lo estábamos comentando antes cuando estábamos tomándonos el café, se nos van. La gente más mayor, es decir, los hijos, los directos, se nos van. Y es necesario incidir. Reforzar los planes de recuperación, reforzar las intervenciones en busca de los desaparecidos, porque nos quedan, como decía Lourdes, poquitos años para que ya estos testigos directos no lo tengamos. Y, por ejemplo, el tema en Andalucía es complicado también con el tema de ADN. El tanto por ciento está siendo muy bajo de identificaciones por diferentes motivos y es urgente. Nos queda muy poquito tiempo. Ángel, que así se llama este señor, nos visita cada semana una o dos veces. Va a ver la sepultura de su mujer, que está por allí cerca, luego se pasa allí, él entra, absoluta libertad, charla con nosotros y bueno, nos hemos encariñado todos absolutamente con él. Entonces, por las cosas que nos cuenta, y nos cuesta comprender cómo ha podido sobrevivir a ese horror, llevar ese horror dentro. Y como él hay cientos, miles. Entonces, no podemos olvidarlo. Esperamos, de verdad, que cada paso que damos, sobre todo, no los olvidemos a ellos ni a ellas y ser dignos lo posible de su respeto, de su consideración y agradecerles que nos hayan hecho crecer como personas, porque cada vez que pisan la fosa nos hacen mejores. Y, en fin, no queremos terminar esto sin agradecer de verdad a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, porque sin ese apoyo no estaríamos haciendo la exhumación que se está haciendo. Personas como Ángel no verían
una pequeña luz o una luz al final de un largo túnel de oscuridad durante décadas de franquismo, de quedarse sin padre. Y no vería, no tendría esa esperanza, por lo menos la esperanza de ver que se está intentando exhumar, que se le está atendiendo sin ese apoyo. Y al mundo memorialista, de, en este caso de Sevilla, y a su lucha, porque eso ha sido clave. Y por supuesto al Ayuntamiento de Sevilla, por el valor de empujar esto, de sacarlo adelante. En fin, que gracias por habernos soportado este ratito. Y si queréis preguntar cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.